¿Cómo va? ¿Cómo andan? Gracias.
tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Video cortito, terminando de instalar una cocina. Ahí terminé de hacer bueno, los revoques, las cargas, como le quieran llamar. Hasta donde llegaría la responsabilidad del plomero, el gasista, el electricista. Mañana me queda cablear. Ya mañana eso va a estar reseco. Así que bueno, ahí ya muré todo a nivel. Está con la tolerancia justa como para que peguen cerámica más gruesa o más fina. Tendrán que cargar un poquito más el albañil. Habría que hacer una fajita, cargar, pero bueno, para eso hay que tener el espesor de cerámica. Así que bueno, nada, ahora y bueno, ya son 1:30 tirando 2 menos cuarto, no vi bien, pero por ahí preparé un baldecito más de material y ya llené acá la parte del lavadero. Así ya eso queda listo para mañana directamente hacer trabajos de electricidad. Y bueno, nada, poner grampas donde faltó. Lo único grosso que queda es cambiar el tanque. Uy, una latita eso, ¿no? Es cambiar el tanque y ya está. Ya estaría el trabajo listo. Nada, para el miércoles tengo que entregar. Así que bueno, les mando un saludo. Quería mostrarles cómo iba quedando. Ahora seguramente me ponga a limpiar las herramientas. Estoy utilizando algunas que otras de las que ya conocen. La Jadeber, la verdad que me entusiasmó. No por la marca, no por la unidad en sí misma, sino por el tema de que es cómoda, abre bien, es cortita. Estoy trabajando en lugares donde no se necesita torque, por ejemplo, flexible dinatécnica, griferías exteriores de ese tipo, alguna canilla, y abre bien y no necesitamos tener, por ejemplo, este largo, que también es una muy buena unidad. Esta es de la marca Jadeber también. Bueno, quería agarrar la total. La total está. La total, la verdad, que me ha salido completamente fiel. Ahora no la veo, pero está. Tiene que estar. Ya me estoy preocupando. Donde está mi total de 10 pulgadas. Está la de 8. Ah, acá está. Estaba de canto. Ya me estaba asustando. Bueno, esta calidad de total, este modelo de total, no sé cómo le llaman. Este segmento de total. Nada que ver con este. O sea, son buenos los dos. Son buenos los dos. Pero esto es otra cosa. Tuve la suerte de conseguir de las 6 a las 12 de estas. Me dijo el distribuidor que no hay de 4 ni de 15. Bueno, él sabe. Él sabe. Yo me gustaría completar ese juego. La tendencia ahora es que vengan con todas estas nervaduras. Hablaba con un amigo el otro día. Estábamos hablando del abaco. Venía con nomenclaturas. A, B, Weyden, Estocolmo, AB Baco, Open 026, Acero Sueco, bla bla. Bueno, esta ahora la tendencia es que venga con todo tipo de nervaduras. Antes venía con inscripciones descriptivas. Y bueno, la Inco de 12, la verdad que se está comportando muy bien para lo que la estoy utilizando. Va muy bien por el momento. Son tomas de contacto tibias. Sí, bueno, fueron exigidas a full. Esta. Y bueno, la cabeza de culebra ya es un clásico del canal. Donde pueda me compro otra. Así que nada, gente. Les quería dejar este videito, el saludo. Y bueno, seguramente ahora me ponga a lavar las herramientas. Por ahí haga un baldecito más de material, como dije. Ya tapé esta parte. Lo que pasa es que bueno, hay que tapar todo para que no se vaya material por ningún lado y por ahí ya no llego con el tiempo. Pero bueno, por ahí lo intento. Les mando un saludo y espero que estén bien. Nos vemos en otra charlita esta noche seguramente. O en un rato desde el taller.